No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita. Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! Chicos, estamos aquí de nuevo en Casa versus Casa con Manu. Hola chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo reto con Tirenka. Hoy toca la casa de Gumball contra la casa de Ladybug. Dios, qué guay. Bueno, ¿tú tienes ganas, Manu? Yo tengo muchas ganas, pero ¿tú cuál querrías antes de empezar con todo esto? Bueno, aquí hemos puesto un muñeco de Gumball, un muñeco de Ladybug, para orientarnos a hacer la casa, porque es que si no, tiene coña, no iba a salir, ¿vale? Pero bueno, tira, ¿tú qué es lo que prefieres? ¿El Gumball o la Ladybug? Yo creo que es más fácil que Gumball, ¿eh? Porque es casi todo rojo y negro y después le pones el pelito y poco más. Bueno, si es que no, la hace tiene con cole, el tiene coletitas. No creo que me dé tiempo a hacerla con el cuerpo entero, ¿eh? Bueno, yo ya veré qué es lo que voy a hacer. Yo prefiero a Ladybug también, pero bueno, si me toca Gumball. Se puede hacer. En fin, ¿estás preparada para todo esto? Sí, tengo listo el controlador del... Pero sí, hay que hacer el piedra per tijera y todo. Es verdad, tío, ya iba a empezar yo a... Digo, ya me he quedado yo con Ladybug. Se te va toda la pinza siempre, tío. Oli, mis ilusiones. Ay, me ha roto la ilusión. Ahora me toque Gumball. Bueno, a ver. Piedra, papel, tijeras. ¡No! Pero sí, lo ha sacado más tarde, ¿eh? No, pero porque tengo el reflejo más lento, ¿sabes? Bueno, pero voy a dar por válido, pero que sepas que lo ha sacado más tarde. Venga, dale aquí a ver qué es lo que te toca. Que me toque Gumball. ¡Sí! Ah, bueno, vale, no, se me ha ido la cabeza. ¿Qué está haciendo? ¿Está aquí haciendo un ritual? El contrario, Manu, tengo que decir el contrario siempre. Vale, muy bien. ¿Tienes preparado el cronómetro? Manu, dilo bien, si no, no vale. Venga, dilo tú, venga, a ver. Es que a mí no me salen esas palabras tan chulis como a ti. Pues que ya hoy me acabo de levantar, ¿sabes? Estamos grabando, me acabo de levantar. Y como que ahora mismo esas cosas no me surge ahora mismo, tira. Bueno, va, 3, 2, 1, ¡ya! Vale, venga, vamos a ir pillando los materiales de por aquí, chicos, y vamos a ir construyendo un Gumball a imagen y semejanza de más o menos, creo yo, ¿eh? A imagen y semejanza de todo. A ver, en fin, voy a hacer las piernas, voy a hacerlo todo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo, pues... ¿En serio? ¿Vas a hacer el gigante? Voy a intentar hacerlo completo, ¿vale? Antes ¡ostras! De nada. A ver, esto por aquí. El hacha del Woredi. Esto, mal, lo voy a hacer un poquito más realista. Pero al fin y al cabo sí que lo voy a hacer más o menos como la skin, ¿vale? Dios, pues yo voy a hacer la cabeza nada más, ¿eh? Bueno, tú haz lo que tú quieras, Tina. Tampoco yo no te doy la liga a hacer nada. Bueno, espera. Por aquí dentro no, porque esto va a ser ya también uno, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto por aquí. Un poquito más grande. Voy a poner los pies un poquito más grandes. Vamos. Vale. ¿Qué pasa? Que estoy súper, súper entusiasmada. Creo que me va a salir perfectamente a la cara. Bueno, aquí creo, esto ya no, 6, no 4, va a ser 5, pie. 2 puntos, on. Te voy a usar el hacha del Woredi y todo, Manu. Ajá. Ya se me ha olvidado. Reemplace. La ropa la voy a hacer con el color carne de dibujo, por ejemplo, ¿no? Es raro, me resulta un poco extraño lo que voy a hacer, pero bueno. Después, me estoy liando. 1, 2, 3, 6, 45, 2 puntos, 11. 10, demasiado largo. Voy a hacerlo más cortito. 45, 2 puntos, 11. ¿Qué pasa? Ah, vale, nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se me ha ido. Ya se me estaba yendo la cabeza, ¿sabes? No, sí, ya se ha ido. 6, 4, 5, 2. Reemplace, 6, 4, 5, 2 puntos, 2. ¡No! ¡Corre! 1, 2. Le ha hecho muy pegado aquí a la pared esta, de separación de nuestro... Pero bueno, no pasa nada. A ver, la carita, el pelito, hasta... A mí no me invadas, ¿eh? A mí no me invadas mi espacio, ¿eh? No. A ver, uno... No te muevas, le digo. 1, 2, 3, 4. Esto por acá, vamos a empezar con la camisita. 3, 4, vale. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es de azul.
2, 3, 4, 5, 6. Y vamos con todo esto por acá. Ahora tenemos el antifaz. Uy. Es que el antifaz lo tiene como con las tejas por medio, ¿sabes? El antifaz con cositas negras por aquí. Como las mariquitas. Las mariquitas se dice, ¿no? Y los bichitos de luz. Sí, las mariquitas. Vamos a hacerle las manos, que tampoco va a ser muy difícil, ¿vale? A ver. Aquí la cara, que no se me olvide. Esto por acá. Aquí. Y ahora aquí los ojitos. Los ojitos son celeste clarito. Aquí. Y aquí. Vale. Voy a ponerle aquí más negro por el antifaz. No te va a dar tiempo, No me está dando mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, que lo que sea, el tiempo que dé, pues es lo que utilizaré. Y punto, tampoco pasa nada. Ah, vale, que esto... No, sí. Creo que me estoy pasando, pero bueno, a ver. Por aquí es rojo. Esto por aquí, le ponemos el borde marrón. Ah, vale, es que la he liado. Y por último, le ponemos aquí esto de la mano. Venga, va. Es que la he liado. Esto por acá. Le cerramos la manita. A ver, por uno, aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es que lo he hecho por 9. Y abrimos en todo esto. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, chicos. De esto. Aquí. Desde aquí hasta acá. Sí. Tendré que ponerlo. Aquí. Sí, más o menos. Ahora. Copy y nos ponemos aquí. Aquí. Y /. Aquí. Paste. Y con esto, chicos, hemos copiado completamente. Espérate. Uy, esto de aquí hasta aquí lo eliminamos. Ahora. De aquí. Ahora sí. De aquí. Hasta aquí. Y llenamos. No, espérate, es desde arribita. Esta parte. Madre mía, Manu, te lo estás currando, ¿eh? Sí. Venga, va. La cabeza. La cabeza de Gumball es lo que más me va a costar. Uf, a ver cómo lo hago. Voy a hacer así. Azul. Lo voy a poner como cristal. Voy a poner glass. Y azul, celestito. Aquí vas a tener los ojitos. Mi Ladybug. Esto, y me faltan las puertecitas. Voy a hacerle la forma y después le hago la cara. ¿Cuánto tiempo nos queda, Tina, por cierto? Yo he puesto 10 minutos como siempre, ¿eh? Nos quedan 4:33. 4:33, vale, creo que me da tiempo a terminarlo. Vamos a ver si al final pues no me quedo atrás. Ok, esto por aquí. Esto es rojito y negro. Y 2, 3, 4, por ejemplo. Y vamos a terminar esto con el asa de Word Edit. Es 6, 4, 5, 9. Esto es de colocarle. Ok, de aquí a aquí lo mismo. Así. Aquí, ¡ah, qué bonita! Aquí, lo mismo, de aquí a aquí igual. Y ahora nos toca, para que tenga iluminación, hacerlo con Carpenter. Por aquí. Aquí. Manu, me está saliendo preciosa. ¿Ah, sí? Pues mira, aquí voy a poner una orejita, aquí voy a poner la otra. Vamos a hacerle los ojos a Gumball, aunque no tengo mucho espacio para hacerle los ojos, pero bueno, va. ¡Ostras, enorme! Esto por aquí. ¡Manu, es enorme! Esto por acá, le ponemos aquí los ojitos, vamos aquí, a ponerle... Aquí... ¡Oh, no! ¡Se parece más a Shrek que a Gumball! ¡No! Yo me imaginaba que iba a salir de otra manera mejor, ¿sabes? ¡Me lo imaginaba mejor! ¡Oh! Vale, entra un pánico. Te lo prometo que no me imaginaba que fuese salir tan feo. ¡Estoy viendo! ¡No mire! ¡Por favor! ¡Entra en pánico! ¡No puede salirme tan feo! A ver, voy a intentar arreglarlo un poco. Voy a intentar arreglarlo haciéndolo todavía más feo, todavía más deforme. Pero bueno, ¡hostias! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede estar pasando!
Esto no puede estar pasando, tío. Esto no puede estar pasando. A ver, el botón, venga, botón por aquí, le ponemos esto y le ponemos... ¡Bueno! ¡Hostia, qué feo! ¡Ay, Dios mío, Manu! ¡Hostia! ¡Qué cosa más feo me está saliendo, por favor! A ver... ¿Qué vamos, tiempo queda, tío? Vamos a poner esto, no lo sé, no lo sé, tira. Dímelo tú, ¿cuánto tiempo? Dos minutos solamente, madre mía. A ver... Esto por aquí, cerramos así para que no se vean lo de los pies. Y ahora vamos a abrir las puertas, ¿vale? Voy esto, por cierto, esta, va afuera. Esta y de unas vallitas aquí. Aquí vamos a poner eso también. Que se suba por aquí. Y vamos con la puerta. Y aquí. Aquí. En realidad está aquí. No vendría bien. Venga, tenemos la puerta. Ahora tenemos que subir de alguna manera. Aquí tenemos esto por aquí. Esto por aquí, esto por acá, vale. No sé qué voy a hacer, tío. Esto es demasiado grande. Hay demasiado espacio y no sé qué hacer con él. Vale, vamos a subir por aquí o por acá, vale. Dos escaleras diferentes. Por dos lugares diferentes. Y esto aquí. Y esto aquí. Escalera roja, por ejemplo. Armaritos. Va a tener aquí su armario. De aquí. De rojo y negro. Porque es un ladybug. ¿Sabes? Ajá, sí, sí, un ladybug. Sí, 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 sí. Aquí va a tener un sofá. Esto por acá, vamos, rápido. Lo dejar utilizar la camita. Vale. Vale, 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 vale. Venga, esto por aquí. Su para subir a la cabeza de Gumball. Y tengo que terminar esta planta también. Y su sofá. ¿Qué tiempo queda? Dios, 30 segundos. ¿30 segundos solamente? No puede ser. Sí. Vale. No puede ser. Corre, corre, Tina. Uy, pues falta una escalera. Vale, vale, vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora le pongo negra y ya está. Vale, subimos por aquí. Vale, tenemos cama. Le ponemos esto. ¡Ah! ¡Qué suena! La escalera, venga, venga, venga. Cama, cama, cama. Vale, terminé esto. No me va a dar tiempo a nada más, chicos. Así que creo que por aquí se va a quedar. ¡Sí! No, justo a tiempo, pero no pinta se ni acabó. La cama. No pinta ni la cama. Se acabó, madre mía, pobre Gumball. Hostia, qué cosa más me ha salido, tío. Esa nariz diminuta, tío. Desde luego, esto no va a salir en la miniatura, ¿eh? No, está claro que no. La miniatura no va a ser así, chicos, como ya lo habéis visto seguramente. Ay, así no va a ser. Ay, y, madre mía. A ver, vamos a ver primero la casa de Lady, ¿no? Porque madre mía, madre mía. Uf, la que he liado para hacer esto, tío. Qué mal lo he pasado, Tina, en serio. Cuando le he visto la cara y parecía más Shrek que Gumball, entonces se me ha caído el mundo, se me ha caído el mundo, ¿sabes? ¡Ostras, madre mía, colega! ¡Qué cosa más fea! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola, Ladybug! Vamos a entrar a tu casa, ¿vale? Si no te importa, que quiero ver qué es lo que ha hecho Tina aquí. Venido aquí por esta parte, tiene aquí la carita, el antifaz, un montón de armarios, un sofalín y todo. ¡Madre mía, ya Tina se la ha currado y todo! Subimos por la escalerita, tenemos aquí la segunda planta, uy, su camita. La pero cama no me da tiempo a pintar. No me da tiempo a pintar. Vale, bueno, igual está bien decorada. Tiene su vallita, tiene su sofalito, su armarito. No está mal, la verdad, no está mal. Está bien por fuera, mira, tiene las dos coletitas y todo, mira qué bonita. Yo por dentro tengo menos cosas, la verdad, Tina. Tengo bastante menos cosas. He visto las coletitas y sí, todo, sí. Que es súper guay. La estoy viendo, estoy viendo. La cara se la ha hecho muy chata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece más chata, tío, es que como. Sí, parece es como que tiene el antifaz. No, ya sé qué ha pasado, ya sé qué ha pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera, que he contado mal. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Está más chata porque, claro, tendría que haber sido uno menos de altura. Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a entrar aquí. Peor está mi Gumball, a ver. Aquí, como ves, pues, está Gumball, el gigante, ¿sabes? Y le entramos por los pies. Vale. Hola, Gumball, estamos aquí. Hola, Gumball. Aquí están las arterias de los pies. Vamos a subirle aquí por un lado o por el otro.
Arqueque de los pies. Aquí, pues mira, aquí no me ha dado tiempo a hacer nada, pero por aquí sí que me ha dado tiempo, que se sube por el brazo. Sí. Y llegamos a otra planta donde tampoco hay nada de momento, ¿vale? Y ya subes un poco más, ¿vale? Y te encuentras la cama y ya está. El único que hay. El único que hay. Pero hay que destacar, vete conmigo fuera, tira. Sí. Hay que destacar que si te vienes por aquí arriba, a ver, aquí en esta parte, la cara de Gumball es clavada, ¿eh? Oh my god, tío, es que la has hecho como si fuera un perro, ¿vale? Que Gumball es un gato. Luego esta nariz de aquí, que es un botón. Sí. Que es súper pequeña. Hombre, o sea que no hay botones más grandes, es así. Pero puede haber puesto aquí en plan bien, ¿sabes? ¿En plan bien qué? En plan rojo, pero todo esto. ¿Sabes? ¿Qué va? ¿Tú dices así? No, más larga. ¿Más larga todavía? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Es que la nariz de Gumball. Madre mía, me acaba de destrozar el Gumball más de lo que ya estaba, chicos. Madre mía, bueno, da igual. Bueno, en fin, le vuelvo por otra vez su nariz. Y chicos, ahora os toca a vosotros decidir quién de los dos ha ganado esta batalla, ¿vale? Como veis, aquí está mi Gumball, aquí está la Ladybug, o la cabeza de Ladybug que ha hecho Tina. Y ahora os toca a vosotros, chicos, votar quién de los dos ha ganado este episodio. Arriba a la derecha, dentro de este mismo vídeo, tenéis una tarjeta donde podéis votar si os ha gustado más la casa de Gumball o la casa de Ladybug. Y bueno, pues ya veremos. Nosotros siempre nos miramos a ver quién va ganando y siempre decimos: ¡ah, Tina, vos, te he ganado yo, tal! Y lo que pasa es que siempre, Tina, es que yo en mi canal gano yo y tú en tu canal ganas tú. A ver... No, el otro día perdí porque hice, ¿qué hice yo? Que lo hice fatal. No sé, pero... No me acuerdo, pero lo hice fatal y... ¡Ah, sí! El Notch. El Notch. Brazos, y perdí tu canal. Bueno, perdí. Yo creo que hoy pierdo yo, pero vamos a verlo. A ver qué es lo que votan los suscriptores, ¿vale? Ya sabéis, chicos, vosotros votad lo que más os guste, independientemente de que lo haya hecho yo o que lo haya hecho Tina. Y ahora sí, esperamos que os haya molado un montón este vídeo. Si así, puedes pulsar like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!